Hoy es un partido muy importante, ¿no? Para intentar a acercarse al objetivo, ¿no? Que es el europeo. Entonces, son 3 puntos hoy, hay que seguir. Y la verdad que este partido era muy importante para nosotros, para también la afición, que ahora mismo no puede venir. Entonces salimos contentos de este partido. Sí, para ellos también vale la victoria. Es verdad que es una situación un poco difícil para nosotros y seguramente para ellos también. Pero bueno, yo creo que tenemos que pelear hasta el final, intentar ganar sobre todo en casa para dedicar este partido a ellos. Sí, la verdad que en casa siempre somos más fuertes, ¿no? Entonces hoy le hemos demostrado que en casa somos fuertes, que siempre el objetivo es ganar, ganar y ganar. Entonces, estamos contentos. Era un partido muy importante para, como he dicho antes, para acercarse al objetivo. Entonces, ahora hay que seguir y pensar al próximo partido. Me encontraba muy bien. Yo creo que hemos hecho una buena primera parte. Hemos hecho 2 goles y bueno, quería quedarme en el campo. Pero bueno, es así. La verdad que con la lesión de Coque es una pena para nosotros porque es un jugador importantísimo para nosotros, pero bueno, hay que seguir e intentar ganar todos los partidos. Sí, es verdad, pero al final yo creo que perdimos tiempo a hablar de este tema, por lo menos los jugadores. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es hacer lo mejor posible en el campo y luego la gente que tiene que hablar, que hablen, pero a nosotros lo más importante es intentar ganar sobre el césped y esto. Sí, por eso que hoy era un partido muy, muy importante, ¿no? Que lo vemos, que ahora a todos los equipos les cuesta ganar porque es muy difícil. Entonces son puntos muy importantes y ahora hay que seguir para intentar acercarse, porque el objetivo de Valencia siempre es el europeo. Sí, es un punto muy bueno para nosotros, porque la verdad que últimamente no estábamos tan fino con el aspecto defensivo, ¿no? Entonces hoy salimos con la portería a cero, hay que coger esa confianza y seguir para el próximo partido. Y entonces, como lo has dicho tú, hoy mañana hay que descansar. Y ya pensar el partido que viene, porque será un partido importantísimo también y habrá que intentar a coger los 3 puntos. Como le he dicho antes, es una pena, ¿no? Jugar sin la afición del Mestalla. Siempre cuando juegas con esa afición es muy difícil que te ganen, es muy difícil que te ganen. Entonces, cuando jugamos y conseguimos los 3 puntos, esa victoria, siempre intentamos a dedicarle a esa afición, ¿no? Y hoy en particular hay 2 aficiones que perdieron su padre. Entonces yo creo que esa victoria, bueno, es algo especial también para ellos.